con los celulares y artículos electrónicos. Por protección de sus niños, les pedimos que siempre vayan acompañados de un adulto cuando van a recibir la Eucaristía o a cualquier otro lugar en la parroquia. Si su niño o niña se pone inquieto, lo invitamos a que lo lleve al vestíbulo hasta que se calme. Las personas que van a recibir la Sagrada Eucaristía deben consumirla delante del ministro. Ahora, los invitamos a ponerse de pie para que juntos recemos la oración de la campaña Trascender. Las tarjetas de oración se encuentran junto a los misalitos, en el área de los reclinatorios y en las bancas. Oración campaña Trascender. Ven, Espíritu Santo, guía esta campaña. Ayúdanos a renovar y embellecer nuestra parroquia. Que el nuevo tabernáculo colocado en el centro de nuestra iglesia nos recuerde que tú eres el centro de nuestras vidas y que el arte sagrado eleve nuestra mirada al cielo. Haz que, a través de la Eucaristía, nos acerquemos más a ti y a los demás en la fe, esperanza y caridad, trascendiendo lo ordinario. Jesús, te entregamos nuestras finanzas. Que este trabajo sea tuyo, no nuestro, porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa Ana, ruega por nosotros. Ahora los invitamos para que saludemos a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y dispongámonos para celebrar la Santa Misa. Hoy celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario. Preside la ceremonia el padre Aristóteles Brun, lo acompaña el diácono Manuel Rendón. La intención de la misa el día de hoy es por padre Aristeo Berrón. Vamos a
Santo, Santo eres tú. Clamamos Santo, Santo, Santo eres tú. Amén, todos creemos, Dios está aquí. Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, este domingo Jesús nos invita a abolir la envidia en nuestro corazón, a abolir los celos en nuestro corazón por los bienes del prójimo, y también a abolir el escándalo en nuestra vida. Pongamos especial atención en estas lecturas que vamos a escuchar. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y ya es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmojecidos están su oro y su plata, y ese mojo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les da a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te valiera entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Palabra del Señor. Esta mañana me habló un amigo sacerdote, me preguntó que si hoy es el domingo del sacerdote. Le digo, no sé, no tengo idea. Después fui a otra parroquia y me felicitaron por ser el día del sacerdote. Y aquí me doy cuenta de que la misa de las dos la están ofreciendo por mí. Gracias por esa iniciativa, que siempre necesitamos ser sostenidos por su oración. Gracias a ustedes, la comunidad de Santana. Este domingo el Señor nos quiere hacer ver que nosotros no somos los únicos elegidos, porque muchas veces como católicos nos creemos que estamos en la verdadera iglesia y en la única, y eso es un error, porque esa es una actitud de soberbia, de orgullo vano. Pero vayamos a la primera lectura, donde Moisés, al final de su vida, él ya está cansado, ya está anciano, y se queja ante Dios porque dice, yo ya no puedo con tu pueblo, porque solo es quejarse y quejarse y quejarse y quejarse y quejarse, y eso ya me tiene harto. Entonces Moisés se queja con el Señor y le dice, mira, llama, escoge a 70 hombres buenos para que te ayuden a gobernar a mi pueblo. Entonces Dios le concede a él esa petición de que ya está anciano, ya está en los últimos días de su vida, y por tanto Dios le dice, llama a 70 para que te ayuden a gobernar a mi pueblo. Hermanos, desde que somos niños podemos ver cómo experimentamos las quejas. Nos quejamos del hermano, de la hermana, nos quejamos de los padres, de los primos, de los vecinos, de los maestros, de todo mundo nos quejamos cuando somos niños. Igual ustedes quizás como casados se quejan de la esposa, se quejan del esposo, que es un huevón, que es un bueno para nada, o la mujer que es muy gruñona o gastalona, qué sé yo, quejas, quejas, quejas. Y dentro también, a nivel clerical, también los sacerdotes nos quejamos, quizás. Y también los obispos se quejan del Papa. De modo que todo mundo nos quejamos. Y esto es parte de nuestra naturaleza, un mal hábito, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso Moisés se cansa y le pide a Dios que le ayude. Y le da 70 personas que le ayudan. Cuando Moisés convoca a los 70 para darles el espíritu de él, faltaron dos, no llegaron a la reunión. Y cuando se derrama el espíritu sobre estos 68 que estaban con Moisés, se derramó también en los otros dos que estaban en el campamento. Ah, pero uno estaba ahí de chismoso viendo. Estos empezaron a profetizar, y estos dos que estaban fuera de la reunión también estaban profetizando, y corren con Moisés. ¡Hey! Allá aquellos dos están profetizando. Moisés le dice, ¿crees que me voy a poner celoso? La actitud de este que corrió a avisarle era una actitud de celos, era una actitud de envidia. Y miremos la conexión de la primera lectura con el Evangelio. ¿Qué pasa aquí? Un discípulo va con Jesús y dice, hey, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero nosotros lo evitamos porque él no es de los nuestros. Una actitud de celos, una actitud de envidia, justificando que pertenece a Cristo y quiere defender a Cristo. Esconde su actitud de soberbia, de envidia y de celos. Y le dice Jesús, déjalos. El que está con nosotros, el que hace cosas grandes en mi nombre, está con nosotros. Déjalo. Hermanos, la envidia es como un cáncer. Es algo que corroe al alma de la persona cuando experimenta envidia.
Desde niños quizás hemos llegado a experimentar ese sentimiento, envidia por el hermanito, por el que le compraron tenis nuevos o le compraron ropa nueva, envidia quizás por el esposo porque tiene un carisma diferente, o envidia por la esposa, envidia por el novio, envidia por la novia, envidia por el vecino, envidia por el amigo, envidia por el hermano sacerdote porque es talentoso, es carismático, sonríe siempre, está alegre. Envidia que puede estar corrompiendo o está corroyendo nuestro corazón. Es como un cáncer. Y ante esa actitud queremos descartar al otro. Buscamos descartarlo, desprestigiarlo. Hermanos, como católicos, muchas veces se cae en esa actitud, porque creemos que somos la única iglesia y la verdadera, pero sin embargo, hay otros que no pertenecen a este redil, que también están proclamando el nombre de Cristo. Están dando la noticia nueva, están dando esperanza, están dando ánimo, están enseñando a otros a conocer a Cristo. De modo que no somos los únicos. Y lo vemos claro en la primera lectura y en el Evangelio. Y ante esto no podemos decir lo contrario. Es una verdad absoluta. Incluso hay quienes se reconocen a sí mismos como personas ateas, pero sin embargo viven una vida mejor que la de un cristiano. Personas que actúan hacia el prójimo con generosidad, con respeto, con reverencia, que caminan en medio de la necesidad del prójimo, que dan la mano al necesitado, que miran el sufrimiento del otro, que no buscan sacar ventaja. Hay que reconocer, hay que hacer un alto en nuestra vida para ver si hay envidia en nuestro corazón, si hay celos por los bienes del otro, espirituales o materiales. Y si es así, es porque no hemos reconocido que ante Dios tenemos la misma dignidad y que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios talentos. Tenemos nuestros propios dones que tenemos que descubrir y explotar para el bien, para alcanzar la realización. Pero solo si reconocemos en el otro la misma dignidad, verdaderamente vamos a experimentar el amor de Dios. La envidia es un signo de corrupción en nuestro corazón. Jesús continúa enseñando a estos discípulos y les dicen: eviten el escándalo. Eviten el escándalo, porque muchos se alejan de la fe cuando un hermano escandaliza al otro. Yo a veces siento feo cuando dicen: ¿a qué voy a la iglesia? A oír esos curas, que esos curas son esto, son lo otro, son pedófilos, son violadores, son ladrones, son todo. Esas expresiones de esas personas quieren justificar su vida pecaminosa. Quieren justificar su vida corrupta. Porque si yo soy sacerdote, es porque a mí me inspiró un sacerdote. Pero un sacerdote bueno, un sacerdote que me enseñó a conocer a Cristo primero, que me enseñó después a conocer a la iglesia, que me enseñó a amar a la iglesia a través de sus actos, que me enseñó a comprometerme en la pastoral con las necesidades espirituales del prójimo y también de las materiales. Solo otro como yo, pude yo ser lo que soy, o sea, llegar a ser cura. Un hombre bueno, santo, que a mí me inspiró, pero yo no me dejé escandalizar por las obras de los malos,
de los que han caído, los que han fallado. De modo que primero, no permitan alejarse de la fe o justificarse porque otros los han escandalizado. Porque va a haber en todo. En todo va a haber gente buena que falla y gente que siempre está firme. Y dice Jesús, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Porque es mejor entrar al reino de los cielos manco, tuerto y cojo, que entrar que con dos pies, con dos manos, con dos ojos. Hermano, las manos son para tender la mano al necesitado, no para quitar a lo que le corresponde al otro. No cerremos nuestras manos ante la necesidad del otro. No nos hagamos los ciegos ante la necesidad del otro. Y hay que caminar entre el necesitado para poder alcanzar con él lo que ocupa. De modo que nuestros pies no sean para caminar en un valle de oscuridad. Que nuestras manos sean las de Cristo, que tiende la mano al otro, que lo levanta. Que nuestros ojos sean los de Cristo, que vea al otro con la misma dignidad. Que nuestros pies sean los de Cristo, que puedan llevarle a él, al otro, que no tiene esperanza, que no tiene alegría, que está sumido en la pobreza. Y que no seamos motivo de escándalo. No somos perfectos, no somos perfectos. Pero estamos en esa constante lucha de ir perfeccionando, de ir dominando nuestros defectos dominantes, creyendo en el Evangelio, creyendo en lo que Cristo nos enseña. Por eso este domingo, hermanos, hagamos un alto y meditemos que la envidia, que los celos, que no estén corroyendo el corazón. Y que no descartemos al que es mejor que nosotros. O que no descartemos a aquel que creemos que es inferior a nosotros. Porque estamos envueltos actualmente en una cultura del descarte. Estamos entrando en una etapa en la que vamos a ver cosas en las que muchos van a ser descartados por no ser útiles. Pero Dios hoy nos dice, ante Dios no hay ningún paralítico, no hay ningún ciego, no hay ningún inmóvil. Todos somos necesarios. Todos tenemos una razón de existir. Todos tenemos los talentos que tenemos que explotar. Todos tenemos que brillar. Pidamos pues al Espíritu Santo para que también se derrame en nosotros, como en aquellos 70, y podamos profetizar la buena nueva, para que también como ese, que no era del mismo equipo de los discípulos de Jesús, también expulsaba demonios en el nombre de Jesús. No somos una élite. Sí, estamos en la iglesia en la que tiene todos los medios para alcanzar la salvación, pero no somos los únicos. Toda aquella persona que actúa de manera honrada y con respeto a la dignidad del otro, allí hay semillas de Cristo. Hace poco el Papa Francisco dijo que todas las religiones llevan a Dios. Es cierto, pero hay que entender el sentido, el contexto, porque en toda persona humana hay semillas de Cristo en los corazones que van a impulsarlos a hacer el bien. Y un día reconocerán y podrán estar cara a cara con el verdadero Dios. Que nosotros ya lo sabemos, nosotros se supone que ya lo conocemos. Entonces, echar a andar nuestra convicción con acciones buenas. Nos ponemos de pie.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos ahora a Dios nuestro Padre, suplicándole por las necesidades de toda la humanidad, rogándole que por la bondad se acuerde de nosotros con misericordia. Señor, escucha nuestra oración. La Iglesia, para que seamos verdaderamente el cuerpo de Cristo, centrados en llevar a cabo la misión que Él les dejó a sus discípulos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pueblos del mundo, para que unidos en la fraternidad, se apoyen unos a otros con el fin de progresar todos en paz y prosperidad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los sacerdotes que nos han servido fiel e íntegramente durante nuestra vida y en esta parroquia, para que el Señor los continúe bendiciendo y colmando de sus gracias. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que tengamos el valor de dar testimonio de nuestra fe y que nuestras obras acerquen más a las personas a Cristo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos y necesitados, para que se sientan acompañados en sus días de sufrimiento, en especial te pedimos, por cuyos nombres están en nuestra cadena de oración. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros difuntos, para que les conceda la luz y el descanso eterno. En especial te pedimos por Felipe de Jesús Rivadeneira. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y concédenos aprender a servirte en todos nuestros hermanos y hermanas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando tú sin cesar. Santo, santo, santo el Señor. Hosana en el cielo, bendito es aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
senté bajo un árbol del camino, imploré al Señor que me librara de la carne y del yugo de la vida. El Señor que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de continuar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre. Será que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecio, me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su abrazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos ignoró mi insolencia cuando dijo: el camino no es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo, que se da, que viene a caminar conmigo. Me dañaron la injusticia y la mentira, me golpeó la incomprensión de mis hermanos. Supliqué al Señor que me aliviara, que allanara el camino de mi vida. El Señor que comprende mis temores, me mostró las heridas de sus manos. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de amar y amar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo, que se da, que viene a caminar conmigo. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo, que se da, que viene a caminar conmigo.
Espíritu de amor, manda tu luz y haznos un pueblo de fe y esperanza. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada de la tierra. Dulce brisa, santo don y protector, renueva la tierra con paz y justicia. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Tu gracia y tu bondad, ven sanarnos, que no haya pecado en el alma del pueblo. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gracia de la cual cuya muerte hemos compartido. Al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un minuto. Voy a darles, tengo el honor de presentarles al Comité de Vocaciones que tenemos en español. Por favor, pasen. ¿Recuerdan que les había dicho que necesitamos vocaciones sacerdotales en español y que ojalá podamos ver caras de sus hijos también en la pared? Y quiero presentarles a María Rendón, que es esposa de este señor diácono. Excelentes personas los diáconos. A Jenny, que también es esposa del diácono Eduardo, quien es la líder del grupo. A Yadira Román, a Samuel Gallardo, a Homero Ávila y a Manuel Moya y a Gaspar Contreras. Ellos se van a encargar de promover más las vocaciones sacerdotales, no solo las sacerdotales, pero también las matrimoniales o las llamadas a la vida religiosa. De modo que si alguien tiene curiosidad, quizás Dios le está moviendo quizás al matrimonio,
Pueden llamar a la oficina o consultar a ellos para ser orientados. O quizás sienten el llamado a ser una monja, un monje. Ellos van a poder asesorarlos. Quieren ser un sacerdote. Ellos van a ayudarlos, los van a orientar. Entonces, ellos están encargados para las vocaciones en español y también en inglés, como sea. Pero este es el nuevo comité y vamos a agradecerles por ese servicio, por responder a este llamado al que Dios les ha llamado. Gracias por su sí para este servicio. Ser el día del sacerdote, domingo sacerdotal. Quiero pedirle a toda la comunidad que se pongan de pie, por favor, y hagamos una oración, esa oración tan preciosa que le pedimos a Mamita María, ella que nos ha traído precisamente a nuestro Salvador. Oremos una Ave María precisamente por esa vocación. Padre, gracias. Oremos todos juntos esa oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que esta oración se extienda hasta el Padre Edwin, que está en Polonia, y el Padre Kevin, quienes servimos a ustedes con gran gusto y con gran devoción. Dos últimos anuncios. Queremos recordarles que hay una nueva aplicación móvil. Allá en el Nartes está un banner, un letrero con un código QR en el que pueden rápido tener acceso a la parroquia para tener información de lo que necesiten. Es una forma nueva de poder estar en contacto con ustedes, una nueva aplicación móvil. También el próximo mes nos enfocaremos en nuestro compromiso de corresponsabilidad con la parroquia. Por favor, considere orar sobre la donación que se siente llamado a dar para apoyar a nuestra iglesia y su misión el año que sigue. También quiero seguirles invitando, si a alguien no se ha convencido, si desea viajar conmigo a la peregrinación que haré del 7 al 11 de octubre a Ciudad de México, visitar a la Virgen de Guadalupe y Puebla, todavía hay cupo. Quien esté interesado puede contactarme a la salida de la misa o llamar a la oficina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permanezca con ustedes siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley, sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familia destrozada buscando un hogar. El mundo tiene puesto su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo
vida, la gran liberación, la gran liberación, la gran liberación. Tengan una excelente semana. Estaba muerto. ¿Qué tal el pollo? Estaba...